Vamos con otro vídeo de qué esperamos de y en este caso vamos a analizar la situación de Pedro Acosta y de Augusto Fernández y de lo que yo espero eh, de cara a la próxima temporada de MotoGP en cuanto a su papel. Bien, bueno, Pedro Acosta llega como campeón absoluto de Moto 2 y de Moto 3. Es la futura perla del motociclismo español eh, a día de hoy. No es Mar Márquez, eh, a él le gusta siempre que le digan eh, no, soy Mar, no es Mar Márquez, es Pedro Acosta. Eh, y creo, tengo la sensación de que lo va a hacer muy bien en su primer año, ¿vale? Sí que hay que tener también, repito, paciencia. Eh, recordemos que Raúl Fernández también llegó, no como campeón del mundo, pero sí que llegó haciendo un temporadón en Moto 2 y, y siendo rookie también en Moto 2 y se encontró una KTM que no funcionaba. Esa KTM ya no es la misma que, que va a llevar Pedro Acosta este año, que además va a llevar también la misma que los pilotos oficiales, que, que Brad Binder y Jack Miller. Y, y yo espero un Pedro que, que si no está en el top diez de entrada, tampoco me atrevo a decir que esté muy arriba del top diez. No, no me lo imagino tampoco en séptimo, octavo, yo creo que va a estar rondando el top diez. Pero creo que tiene un talento eh, por encima de, de muchos pilotos de Moto GPS, y que se tiene que adaptar a la moto, a la categoría, al formato de la categoría, a los neumáticos. Muy importante esto también y que, que quieras o no, ya aquí eh, el nivel eh, crece, crece un montón y por mucho que Pedro Acosta haya entrenado, como muchos otros pilotos, pero en, en el caso de Pedro es mucho más evidente, con motos mucho más grandes desde, desde muy pequeñito, eh, hay que darle también paciencia. A Pedro Acosta. Yo no sé si era algún podio. Eh, ganar una carrera, pues ostras, yo este año no se lo pediría a Pedro Acosta. Yo, no, yo a Pedro Acosta este año no le pido un podio. Eh, que lo pueda hacer, desde luego. Ya vimos a Augusto Fernández que, que, en, que en Francia quedó cuarto, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Si la KTM me responde, un podio. Y con la calidad de Pedro Acosta podría llegar. Eso no, no, no tengo ningún tipo de duda. Pero Pedro Acosta creo que. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que centrar para en el 2025 saltar al oficial, porque por mucho que haga un temporada en Jack Miller, creo que por contrato eh, Pedro Acosta ya tiene eh, establecido subir al oficial en el 25. Eh, a KTM no se, le, no se le va a escapar y no se le debería de escapar. O sea que creo que harán todo lo posible para que Pedro Acosta esté en el 25. Yo espero un Pedro que, que va a sorprender, que va a gustar, que todos esperamos mucho. Eh, obviamente se caerá, cometerá errores. En agua tiene que mejorar, en Moto 2 no es de los mejores pilotos en agua, pero tampoco, tampoco ha corrido muchas carreras en agua, eso hay que decirlo, pero, pero en ese aspecto también tenemos que verle crecer, pero tiene todo el tiempo del mundo, es muy joven, llega a una KTM que, que ya funciona, ya es una KTM que, que con la que puede hacer cositas, y a ver cómo, cómo combate con Augusto, ¿no? porque Augusto ya será su segundo año en la categoría, Augusto ha hecho un muy buen año de rookie para empezar. Creo que Pedro Acosta tiene la capacidad de mejorar ese primer año de rookie de Augusto Fernández. Creo que lo puede hacer. Eh, yo creo que sí que lo va a hacer, vaya. Pero tenemos que ser pacientes también con Pedro. Y, y, y vamos, eh, tenemos eh, con Pedro Acosta un talento y, y un pilotazo que, que nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Y ojalá, vamos, ojalá se adapte súper rápido y, y, y pueda estar incluso pelando muy arriba, pero de eso también dependerá. Eh, el paso que de KTM, el paso que de Aprilia, veremos las, las demás Ducati dónde están y a ver cómo afronta la temporada Yamaha y que también eso tendremos que hablar. Y de Augusto Fernández, pues lo que estaba diciendo, segundo año en la categoría. Eh, ya sí que este año pensé que ha he hecho un muy buen año de rookie, tengo que reconocerlo, que ha he hecho un muy buen año de, de piloto rookie. Eh, no se ha caído prácticamente nunca, cuando se ha caído, pues se ha caído muy pocas veces. Eh, un piloto muy fiable, un piloto que, que también sé que trabaja muy bien, que tiene un método de trabajo muy bueno. Y, y veremos, a ver, este año no se ha caído de KTM, pues porque tenía, firmó ese contrato que le protegía, pero también estuvo, se estuvo un poco en duda de a quién iban a quitar desde, desde la fábrica de, de KTM para meter a Pedro y Augusto pues pudo salir. Eh, no se lo hubiera merecido. Creo que, que Augusto Fernández va a estar un poco también en la sombra de Pedro porque mediáticamente pues Pedro Acosta eh, llama más, gusta más y es así, los dos son campeones del mundo de Moto 2 también y a Augusto se le tiene que exigir también, perdón, se tiene que tener el mismo respeto que se le tiene a Pedro por mucho que cada uno pueda pensar que Pedro Acosta es mejor o sea que yo quizás al principio le espero muy igualado eh, con Pedro pero, pero creo que al final eh, Pedro Acosta va a ser mejor y va a estar delante de, de Augusto Fernández si esto no pasa, si Augusto Fernández le mantiene, eh, le mantiene el nivel a Pedro Acosta, esto hablará muy bien de Augusto Fernández porque es la calidad de Pedro y también la de Augusto, pero la de Pedro en este caso ya la conocemos. Por tanto, vamos a ver qué pasa, pero me espero en Pedro Acosta delante de Augusto Fernández. Ya en las dos, tres primeras carreras me lo espero que le, que le tenga adelante, porque creo que Pedro se va a adaptar muy bien. Pero si Augusto Fernández le consigue hay aguantar el tipo, eh, podemos tener, eh, podemos tener una, gran, una gran dupla, una gran rivalidad y, sobre todo, que Augusto Fernández pueda reivindicarse diciendo que, que ha llegado Pedro, pero que yo también valgo para esto. Así que nada, eh, dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esto, pero también tiene muy buena pinta, eh, como no, el debut de, de Pedro Acosta en, en MotoGP.